Atención, por favor, damas y caballeros, queridos invitados, muy buenas tardes. Reciban nuestro saludo cordial y respetuoso en nombre de Foro Perú a Seminario Turístico Rutas Cortas desde Lima, el cual contará con la presencia de especialistas que nos presentarán en forma detallada nuevas alternativas, atractivas propuestas para el turismo interno. Iniciamos nuestro seminario con el tema Destinos Turísticos de la Provincia de Lima, que presentará Zulay Barraza, coordinadora de turismo de Fiesta Tour Lima. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, damas y caballeros. Mi nombre es Zulay Barraza, vengo en representación de la Dirección de Comercio, Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Lima. Pues, Lima provincia, ¿no?, es la región más cercana a Lima metropolitana y el Callao. Nosotros somos una región con 5.000 años de antigüedad. Tenemos la civilización más antigua de América, que es Caral. Y ofrecemos nosotros a ustedes historia y arqueología, naturaleza, deportes de aventura, turismo vivencial, arte culinario y artesanía en nuestras 9 provincias. Lima región está conformada por 9 provincias, las cuales la conforman Barranca, Huaura, Cajatambo, Ollón. Estas 4 provincias que acabo de mencionar vienen a ser las provincias de la zona norte de nuestra región, la cual está conformada igual por 3 provincias costeras y 2 provincias altoandinas. En la zona centro de nuestra región se encuentra la provincia de Canta y de Huarochirí. Y en la zona sur de la región Lima tenemos a las provincias de Yauyos y de Cañete, una provincia costera y una provincia altoandina. El mapa, el cual contiene el fondo rojo, están cada una de nuestras provincias con sus principales atractivos y recursos turísticos, el cual ustedes lo tienen en la infografía que le acaban de entregar. Como les decía, nosotros creemos que nuestra región es una región todavía por descubrir, porque tiene hermosos atractivos turísticos que todavía ustedes de repente no los conocen. Arqueología, naturaleza y turismo de aventura en la región Lima. Los hemos dividido en 3 zonas. En la zona norte de nuestra región, nosotros les ofrecemos turismo de aventura y alta montaña. Aquí estamos hablando de la provincia de Cajatambo, en donde tenemos a la cordillera del Huayhuas, considerada como una de las 5 de los 5 mejores circuitos de alta montaña del mundo, donde se encuentra también el Nevado del Yeropajá, como el más alto del país. Esta cordillera del Huayhuas de alta montaña es también una de las más conservadas. En la zona norte de nuestra región está también la provincia de Ollón. Aquí nosotros le ofrecemos turismo de salud y termalismo. Ustedes habrán escuchado hablar de los baños termomedicinales de Churín, Chuchí, Picoy. 2 de nuestras provincias, Ollón y Huaura, son las más conocidas por sus baños termales. En la provincia de Huaral contamos también nosotros con baños termales, pero todavía no se está desarrollando mucho la actividad turística porque son muchos puntos que faltan todavía viabilizar para poder desarrollar un turismo, un buen turismo en esta zona. Tenemos en esta fotografía la meseta de... tenemos Churín, tenemos el Velo de la Novia, tenemos también más arriba de Churín los baños de Huancahuasi, ¿no?, conocidos también como los baños presidenciales, y la provincia de Churín y la provincia de Huaura, perdón, la provincia de Ollón y la provincia de Huaura está dividida por el río Huaura, donde encuentran enfrente los baños de Picoy y los baños también de la Primera Dama. Pero estando en Ollón, ustedes no pueden dejar de conocer el templo de San Cristóbal de la Paz o la iglesia Sixtina de la Paz. Esta es una iglesia colonial que data aproximadamente del siglo XVI, donde en ella ustedes pueden encontrar hermosas pinturas de la época colonial y también, pues, altares con decoraciones de panes de oro. Aquí también, en esta provincia, tenemos el quipu más grande del mundo, con aproximadamente 200 metros de longitud. Bien, nos vamos ahora a la zona norte de nuestra región, más conocida como el Norte Chico de Lima, ¿no?
La zona norte Chico de Lima está conformada por las provincias de Huaral, Huaura y Barranca. Nosotros aquí les ofrecemos a ustedes también cultura, arqueología milenaria y también naturaleza. ¿Por qué arqueología milenaria? Porque tenemos aquí a la civilización más antigua de América, que es Caral, ¿no? Caral también, pues, es una de las 5 civilizaciones más antiguas del mundo, ¿no? Y la única, pues, en nuestro país que ha sido considerada. Y pues por ello nosotros como gobierno regional nos sentimos muy orgullosos de que este patrimonio cultural de la humanidad se encuentre en nuestra región. Pero no solamente le ofrecemos arqueología, sino también playas, las playas de Barranca, las playas de Guaura, ¿no? Aquí está la fotografía de la playa Chorrillo. Aquí tenemos el histórico balcón de Guaura, por eso le decimos que en la zona norte es para hacer un turismo de historia, ¿no? Tenemos bastantes acontecimientos que han antecedido en nuestro país, a nuestros antepasados. El balcón de Guaura, donde se dice que se dio por primera vez el grito de libertad, un 27 de noviembre. Tenemos también la zona arqueológica Bandurria y otras zonas. Bandurria está en la ciudad de Huacho, provincia de Guaura. Otras zonas arqueológicas también al norte chico de nuestra región, son las Chicras. Pero estamos resaltando en esta ocasión Bandurria porque por la ubicación donde se encuentra, ustedes pueden apreciar cultura y naturaleza. Bandurria está ubicada muy cerca a los humedales de Paraíso y también a la playa, tal y como lo muestra la fotografía. En el norte de nuestra región tenemos también a la Reserva Nacional Lomas de la Chaya, ubicadas en las provincias de Huaral y Guaura, y siendo más accesible por la provincia de Huaral. Sin embargo, la gran parte de estos terrenos pertenecen a la provincia de Huaura. Ustedes aquí pueden pasar momentos en familia, con los amigos, se pueden hacer campamentos, pueden disfrutar del avistamiento de aves y sobre todo, ¿no?, de pasar un grato momento alrededor de la naturaleza. En la parte altoandina de la provincia de Huaral se encuentra la zona arqueológica de Rupa, conocida por todos como el Machu Picchu limeño. Rupa es una zona arqueológica que actualmente la comunidad de Pampas está firmando un convenio con el Ministerio de Cultura, esta primera comunidad. ¿Para qué? Para encaminar la puesta en valor. Esperemos que el año próximo la visita a esta zona pues sea más ordenada, porque ahorita el turismo que se está realizando en esta zona un poco que nos están dejando cosas negativas, ¿no? Lo hemos puesto aquí justamente para hacerles a ustedes ver este tema. Tenemos también en la provincia de Huaral los Ecotrulipar y cómo no hablar del distrito de Chancay, donde tenemos el famoso el castillo de Chancay, que se encuentra ubicado también sobre los acantilados. Nos vamos a la zona centro de nuestra región y les ofrecemos turismo cultural y turismo rural comunitario. Estamos hablando de la provincia de Cántar. Cántar se extiende desde las alturas de la cordillera de la Viuda, cerca a Pasco, hasta los límites de la provincia de la región Lima. En Cántar nosotros contamos con el santuario de Santa Rosa de Quíbes, ubicado en el distrito de Yangas, un santuario muy visitado en los meses de agosto. Aquí también nos sentimos nosotros muy privilegiados porque tenemos este santuario, el cual pues es el santuario de la patrona de América y de las Filipinas, ¿no? Santa Rosa de Lima. Hay otras zonas arqueológicas aquí, pero hemos querido en esta oportunidad presentar la zona arqueológica de Cantamarca, la cordillera de la Viuda. A orillas de la cordillera de la Viuda se encuentra la laguna de Chuchún. A ella se puede acceder directamente con movilidad, pasando por el distrito de Guaros, más arriba. En la provincia de Cántar también tenemos Obrajillo, un lugar ideal para realizar campamentos, paseos a caballo, disfrutar de las caídas de aguas y de las cataratas. Siguiendo en la zona centro de nuestra región, nos encontramos ya en la provincia de Huarochirí. La provincia de Huarochirí tiene 3 cuencas. Para llegar a ella, en
cada una de esas cuencas tienen pues atractivos muy bonitos, pero el más resaltante de esta provincia es la meseta de Marcahuasi, un atractivo ideal para las personas que desean entrar en contacto con la naturaleza y tener una experiencia diferente. Ustedes pueden ahí ver en esa fotografía las diferentes formaciones de piedras que tiene esta meseta. En Huarochirí también tenemos al distrito de Cayahuasca, conocido últimamente gracias al apoyo de ProPerú y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que ha realizado un gran trabajo conjuntamente con el gobierno regional. Cayahuasca, conocido como el paraíso de las chirimoyas ecológicas, ¿no? Es un lugar que está muy cercano a Lima, solo 3 horas de Lima. Podemos llegar a Cayahuasca, podemos disfrutar de un momento tranquilo en familia y sobre todo podemos también degustar los riquísimos productos a base de chirimoya de Cayahuasca, como lo son los helados de chirimoya. Tenemos también la pizza de chirimoya, no sé si la habrán probado. Otro de los lugares de esta provincia es Antioquia, un lugar pintoresco cerca de Lima, y pues para ir a Antioquia hay que ir por Sineguía, ¿no? Por el Valle de Lurín. Por eso le decía que la provincia de Huarochirí, para acceder a ella, hay 3 cuencas, ¿no? Bueno, y la otra que estamos hablando, que no la hemos considerado aquí porque todavía turísticamente no es, no tiene muchos recursos accesibles y falta todavía encaminar, pero es importante que lo mencionemos, que es el distrito de Santo Domingo de los Olleros, porque este distrito para nosotros es importante porque ahí se desarrolla gran parte de nuestra artesanía, como son las ollas de barro. Nos vamos ya a la zona sur de nuestra región. ¿Y quién nos puede dejar, puede escuchar que en la zona sur de nuestra región, Aventura? Y nos estamos refiriendo ya a Lunahuaná, ¿no? A Lunahuaná, a la Ruta del Pisco. Lunahuaná es uno de los distritos de la provincia de Cañete que se ha desarrollado turísticamente como uno de los principales productos de nuestra región. Se encuentra en la provincia que es considerada cuna y capital del arte negro y también Valle Bendito. ¿Por qué? Porque en esta provincia nosotros tenemos también, tenemos el río, tenemos playas, tenemos lagunas medicinales y tenemos también, hoy podemos decir, las lomas de Asia. En esta parte del sur pueden ustedes desarrollar los famosos deportes de aventuras, como son el canopy, los cuatrimotos, el canotaje. Y hoy podemos invitarlos a ustedes a la Ruta del Pisco. Lunahuaná tiene muchas bodegas vitivinícolas, pero gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, podemos decir que así como la región Ica tiene su ruta, nosotros también. Ya se estaba realizando un trabajo y se han hecho una selección de bodegas. Nosotros tenemos muchos productores con medallas de oro, pero no solo en Lunahuaná, sino también en Santa Cruz de Flores y Aspiria, que es también parte de la zona sur de nuestra región. Tenemos las lomas de Asia, que recientemente están siéndose conocidas y a las que los invitamos a ustedes a visitarlas. Tenemos nuestras hermosas playas en el Valle de Mala, ¿no? También, y llegan hasta Cerro Azul, como es en esta fotografía que les estamos mostrando, donde ustedes pueden practicar también el surf, y aquí pueden, los amantes del surf pueden disfrutar de la ola derecha, que en muy pocas playas de nuestro litoral peruano existe. Y ahora nos vamos a la parte altoandina de nuestra región. Aquí nosotros le ofrecemos aventura y belleza paisajística en los Andes de Lima. Es la reserva paisajística más cercana a Lima. A solo 5 horas ustedes pueden llegar a Yauros, ¿no? Esta reserva fue la primera reserva considerada como tal. Ofrece numerosas cataratas, cadenas de nevados, cañones, ¿no? Tenemos ahí también en la cuna que podemos disfrutar de la fauna, y es importante resaltar que aquí tenemos el paliacaca y que actualmente
ya se va a considerar como paisaje cultural. Ya Cernán de repente en su momento lo dirá, esto con el Ministerio de Cultura, ¿no? Bien, y en Yauyos no podemos dejar de hablar nosotros de un patrimonio importante que tenemos en el distrito de Tupe. Yauyos y la región Lima, ¿no?, se siente muy privilegiada porque aún en nuestra región se sigue conservando una lengua madre tradicional, que es la lengua jacaro, y aquí se da cultura viva. Los habitantes de esta zona todavía utilizan las vestimentas como las que ustedes ven ahí. Bueno, y sobre todo en este distrito domina el matriarcado. Aquí son las mujeres las que mandan, aquí mandamos nosotros. Y los hombres se quedan haciendo sus labores domésticas en casa. Ya para acceder a Tupe hay que caminar 6 horas, ¿no?, lentamente, pero los que tienen ya experiencia en el trekking pueden hacerlo de 3 a 4 horas desde Catahuasi. Hoy ya se ha trabajado la carretera hasta Aiza, entonces hay menos caminos también, ¿no?, hay menos horas de camino. Bien, la región Lima tiene también pues su gastronomía y su artesanía en cada una de sus provincias. En la zona norte, en la zona sur y en la parte altibandina. Entre los principales platos que podemos nosotros mencionar es la sopa seca cañetana o manchapecho en el distrito en la provincia de Cañete, ¿no? Tenemos el pari, muy conocido en Cajatambo, y también en Canta, en la parte altibandina de nuestra región. Tenemos el ceviche de pato, ¿no?, en el norte chico. El pato a la guaralina en Guaral, y pues hoy muy conocido por ustedes el chancho al palo, ¿no?, que es un plato creado en la provincia de Guaral. En cuanto a la artesanía, nosotros podemos decir que tenemos textilería, tenemos también joyería en plata, tenemos orfebrería, y en la zona norte de nuestra región nosotros trabajamos con junco. Nuestras artesanas hacen hermosos trabajos a base de junco. Entonces tenemos una artesanía también variada en la región Lima. Pero no podemos nosotros decirles que visiten nuestra región sin antes no también decirles que nuestra planta turística ya está mejorando. ¿Contamos con los servicios de hospedaje, de restaurantes, de agencias de viaje? Sí, sí contamos. Pero de repente todavía no estamos a un 100% muy posicionados en el tema de servicios. Nos falta más, sí, lo reconocemos. Es un trabajo que como gobierno regional lo tenemos que seguir trabajando conjuntamente con los gobiernos locales y también con el sector privado. ¿De que hemos subido el número de establecimientos? Sí. Teníamos inscritos nosotros hasta el año pasado solo 250 establecimientos de hospedaje. Existen muchos más, pero inscritos en la base de Diversitud solamente teníamos eso. Hoy podemos decir que ya tenemos 456 establecimientos de hospedaje inscritos en nuestra base de datos. Estamos trabajando para subir, así es. En cuanto a los establecimientos categorizados entre hospedajes y hoteles de hostales de 1 a 3 estrellas, hoteles hasta los 5 estrellas, en la región Lima ya tenemos 31 establecimientos categorizados. Si bien es cierto, la mayoría de estos establecimientos categorizados se encuentran en la provincia de Cañete, donde menos inscritos tenemos, pero todos los que se han inscrito están ya categorizados en su mayoría. Y esto es en el distrito de Lunahuaná. Podemos nosotros decir que tenemos en Lunahuaná la mejor planta turística en cuanto a servicios de hoteles, de hospedaje se ofrece. En cuanto a restaurantes, solo tenemos 88 restaurantes inscritos, también existen muchos más, pero en la base de datos de nosotros solo hay 88. Estamos cruzando información con los gobiernos locales, pero todavía no llegamos a un consolidado, ¿no?, para poder aumentar esa base. Que tenemos restaurantes de 5 tenedores en nuestra región, pues tengo que decirles que sí, pero ese punto es algo, un punto un poco crítico de decir, porque estos restaurantes de 5 tenedores solamente se crean para tener sus tragamonedas y después de un tiempo
ya no existen, ¿no? Entonces esto es algo que se tiene que trabajar con el ministerio también. ¿Por qué? Porque ponen como requisito que un Tragamonedas tenga que tener un restaurante de 5 tenedores. Entonces cuando vamos nuevamente o nosotros promocionamos, incluso en la folletería, restaurante de 5 tenedores de Región Lima, cuenta con 2 o cuenta con 3 en tales provincias, llegamos y no encontramos. ¿Qué encontramos? Un Tragamonedas, ¿no? Es importante decirle eso también porque ustedes, el sector privado, son los que nos van a ayudar a fortalecer eso. En cuanto a agencias de viaje y turismo, la Región Lima tiene un total de 38 agencias de viaje. En su mayoría operan en la provincia de Cañete, ¿no? De las cuales acreditadas para poder brindar el servicio de canotaje y turismo tenemos 31 y 7 agencias solo brindan el tema de turismo y no ofrecen otras actividades adicionales, ¿no? Bien, es importante resaltar que ya también en la zona norte de nuestra región se va a encaminar la práctica del canotaje turístico, ya se ha hecho la aprobación y validación del río Huaura, en Sinsayán, y también en Aucayama, en la provincia de Huaral, ¿no? Pero todavía están haciéndose capacitaciones para poder tener nosotros a guías capacitados, así como los tenemos en Lunahuaná, y poder acreditarlos. Bueno, eso es todo lo que nosotros hemos querido resumir brevemente. ¿Para qué? Para que ustedes vean que tienen lugares muy bonitos por conocer cerca a Lima, que algunos se encuentran a solo 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Pero vengan a visitarnos, que aquí le ofrecemos arqueología, naturaleza y sobre todo también ofrecemos buena calidad de servicio y nuestros recursos humanos. Muchas gracias. Bien, agradecemos muy de ver la intervención de Zulay Barraza con el tema de destinos turísticos de las provincias de Lima. Vamos a continuar con nuestra actividad, siempre recordar al público, por favor tengan a bien llenar las encuestas, ¿okay? Importante herramienta para posteriores actividades de PROPERU. Vamos al encuentro con la siguiente parte, atractivos turísticos del sur chico de Lima, esta ponencia que nos ofrecerá a continuación Carlos Candela, gerente general de la agencia de viajes Candela Tours Perú. Lo recibo con un fuerte aplauso, por favor, la música. Okay. Buenas tardes, ya me presentaron, mi nombre es Carlos Candela. Somos un grupo operador originario de Lunahuaná desde hace 12 años, cuando había poquísimos operadores. Y luego, con el correr del tiempo, fuimos creciendo y ahora tenemos una oficina en Lima. Y hemos desarrollado la mayoría de los circuitos de Lima provincia, ¿no? Incluyendo Sur Chico y Norte Chico. En esta oportunidad, luego de la introducción que nos ha hecho Zulay de la región Lima, me toca hablar de los destinos del Sur Chico, Cañete y algo de Yauyos, porque también tenemos un representante de Cernam que va a ampliar esa parte de Norte Yauyos, ¿no? Los 20 minutos que me corresponde para dar esta explicación, y voy a hablarle de 4 destinos principales: Aspitia, Cerro Azul, Lunahuaná como destino principal y también Noriaullo, que incluye Huancayo. Bien, empezamos con Aspitia. Aspitia es un distrito, es un pueblo que está muy cerca de Lima, está a 1 hora y media aproximadamente. Es un pueblo que tiene un clima muy privilegiado y un paisaje hermosísimo, ¿no? Para llegar a Aspitia tenemos que solamente discurrir hasta el kilómetro 75 de la Panamericana Sur y luego ingresar hacia la parte izquierda por el pueblo San Antonio, Santa Cruz de Flores, para finalmente llegar a Aspitia, ¿no? En este lugar, el interés de turistas que se ha mostrado ya hace un buen tiempo está principalmente en la campiña, ¿no? Es un lugar para descanso, relax, y también ahora con la implementación de algunos deportes de aventura, como es el ciclismo, vemos patrimonios y alguna infraestructura que están desarrollando los hoteles y establecimientos en cuanto a actividades de recreación para niños principalmente, que incluye
algún circuito de reto, de desafío con cuerdas, etcétera, ¿no? Para términos prácticos, Aspitia, en este verano que se viene, en nuestra opinión, se hace un circuito interesante porque podemos hacer, por decir, un full day visitando dos o tres destinos o pueblos. Vamos a Aspitia, donde vamos a poder ver los principales atractivos, que es el Valle de Mana, visto desde la altura. Podemos visitar las bodegas vitivinícolas en Santa Cruz de Flores y podemos terminar a partir del mediodía o pasado el mediodía en alguna playa del sur, y complementamos un circuito bastante interesante y bastante bendito, ¿no? Entonces hacemos algo de campo y también terminamos en la playa. Creo que es un circuito bastante importante, que el año pasado fue muy bueno. Nosotros hicimos Aspitia con playa, también hicimos una buena con playa, que luego le vamos a explicar, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna información sobre la bodega vitivinícola que se visita. Se hace la probanza de los vinos, de los picos. Las bodegas de Puertarcay son ganadoras de muchos premios, con lo cual significa que este destino tiene una gran calidad de servicio, ¿no? Tenemos empresas que han desarrollado unas industrias muy interesantes, incluso con productos de la uva orgánica. O sea, este destino es realmente un destino importante en la región, ¿no? Esto, lo que les estoy contando en este momento, es un proyecto que tiene Mala como municipalidad, de desarrollar en el río Mala, en los meses en que tiene agua, porque es un río que luego se reduce, de desarrollar el canotaje. Nosotros hemos apoyado a la municipalidad enviándole algunos instructores y algo de algunas balsas para su festival. Claro, eso todavía no es implementado, pero para su festival de aniversario. Entonces se están haciendo pruebas. Obviamente esto tiene que tener una aprobación por parte de la región, una apertura del río, entrar en conjunto con las normas que establece el Incentur. Pero es un destino, Mala también es un destino que se está proyectando. Ellos tienen una ruta muy buena que se llama la ruta del plátano. Todos sabemos de los plátanos maleños, digo yo. Bueno, sabemos los chicharrones, que es principal. Luego Mala tiene muchas plantaciones de plátano. Entonces, dentro de esas plantaciones existen algunas dunas, existen arenales en los cuales, que están cubiertos de plantaciones, en los cuales se pueden hacer caminatas y los más un poco más avanzados, algo de ciclismo de montaña, pero en sus niveles intermedios, ¿no? O sea, ya es para personas que ya lo han hecho. Luego continuamos hacia el sur y encontramos en la playa el destino de Cerro Azul. Todos creo que conocen Cerro Azul, está al kilómetro 140, si no me equivoco, de la Panamericana Sur, y es uno de los destinos más visitados en el verano. Actualmente, para el invierno también es un destino visitado. Por ejemplo, en los full days que se hacen a Lunahuaná, ya es una constante que, así sea invierno, los buses primero van al Cerro Azul, hacen la visita del puerto, que es muy bonito, ¿no? Y luego pasan hacia Lunahuaná. O sea, es un destino de paso en los meses de invierno, pero en el mes de verano es un destino consolidado, ¿no? Todos sabemos que en esta playa, en este destino, existen escuelas de surf. Ya lo dijo Zulay. ¿Por qué? Porque tiene unas privilegiadas olas en la parte casi sur de la playa principal. Está la zona del Fraile, donde están las zonas más grandes. Ustedes, o sea, cuando llevamos a los viajeros, pueden apreciar incluso en la misma playa cómo se dictan las clases de surf y cómo están practicando los chicos en la misma ola, ¿no? Nosotros combinamos este destino, Cerro Azul, con Lunahuaná. Hacemos un tour de un día, salimos de Lima a las 7 de la mañana, vamos directo a Lunahuaná, estamos llegando alrededor de las 10 de la mañana, luego hacemos un canotaje, terminamos al mediodía y a la 1 de la tarde estamos en la playa de Cerro Azul. Entonces ya todo el grupo tiene una tarde de playa divina, ¿no? Porque esa playa es súper hermosa. Entonces este destino también complementa muy bien con un tema de que nosotros llamamos río y playa, ¿no? Vamos a Lunahuaná río y luego vamos a la playa a San Cerro Azul o la playa, que es un destino bastante atractivo. Sí, el Cerro Azul tiene
varias partes que visitar, ¿no? Que principalmente que iremos de visita, ¿no? Como son la Glorieta, el Faro Experimental, que es el primer faro solar acá en Sudamérica, y que lamentablemente no entró en funcionamiento cuando Cerro Azul era un emporio de naval, por decir así, ¿no? de comercio naval. Se inauguró mucho después, pero está ahí para presenciarlo, ¿no? Hay que hacer una pequeña caminata para llegar a él, ¿no? Y así tenemos algunos otros atractivos que están mostrados ahí y que en el material que ahora las salidas se te van a entregar va a ser un poco más explicado, ¿no? Tienen también su gastronomía. Obviamente, como está en la playa, tenemos la gastronomía de Cerro Azul, está basada principalmente en productos del mar, ¿no? Además de la influencia de la comida del mismo Cañete, como es la sopa seca y la demás de nosotros, ¿no? Luego llegamos a Lunahuana. Bueno, Lunahuana, como saben, es un destino ya bastante consolidado. Es un destino que, si bien es cierto, cuando uno piensa en Lunahuana, lo primero que se le trae a la mente es aventura, diversión, ¿no? Pero también está para todos los segmentos. En Lunahuana tenemos bastante material turístico que trabajar. Si queremos hacer una ruta de piso, yo calculo que hay algunas 15 bodegas que pueden recibir público y podemos ir a hacer una ruta, obviamente no a las 15, porque terminaría pues tremendamente mal por tanto piso, ¿no? Pero podemos hacer una ruta pues de 4, 5 o 7 bodegas vitivinícolas, las principales, las que ganan los premios, e irlos visitando y probando, demostrando qué producto es el de bandera de esa vitivinícola, ¿no? Tenemos esa parte. Luego tenemos el público que va a buscar el turismo gastronómico respecto al tema del camarón, que es el principal producto gastronómico de Lunahuana. Pues han desarrollado platos muy muy buenos, antiguos y nuevos. Ahí ahora los restaurantes están promocionando cada quien sus platos propios, ¿no? Incluso se está produciendo bastante animales menores. Allá vamos a los cuyes, conejos, que ya existen granjas especializadas en Lunahuana con todas las tecnologías de punta, por decirlo así, que te pueden brindar un cuy totalmente deshuesado con una técnica muy interesante, que no tienen ningún tipo de problema pues, para preparar el plato, ¿no? Es bastante importante, ¿no? En Lunahuana, para el cemento, por ejemplo, niños, adultos, mayores, tienen bastante campiña, ¿no? Podemos visitar bodegas vitivinícolas con los adultos, podemos visitar criaderos de los animales menores con los niños, podemos hacer caminatas cortas, no muy largas, hacia el mirador de Lunahuana, donde vas a apreciar todo el valle y vas a recibir una explicación de cómo fue el crecimiento, ¿no? Porque el paisaje cambió. Nosotros, pues, yo soy originario de Lunahuana y de mi juventud, por decirlo así, de mis 10 años, 15 años, Lunahuana era un paisaje muy distinto. Hoy en día tiene muchísima infraestructura, ¿no? En Lunahuana, al ser para nosotros, yo creo que es un destino ya consolidado porque tiene desde la infraestructura hotelera de gran nivel. Hay un hotel que está certificando ser uno de 4 estrellas, ¿no? Altísimo nivel, piscinas temperadas, ascensor para solo 2 pisos, o sea, está súper acomodado. Hay hoteles un poco más pequeños que tienen categoría 3, pero que están dedicados a un tema familiar, con bastante campo, habitaciones tipo pequeños búngalos y el servicio de primera. En la parte más alta, en Catapaya, tenemos un hotel que tiene un concepto distinto e innovador, ganador de premios en TripAdvisor, y que tiene una idea de ecología total, ¿no? Desconexión completa, no hay televisor, un ambiente muy, muy natural y desconectado para, principalmente por decir, las personas que trabajan bajo presión. Esto yo creo que podrían ustedes ofrecerlo a empresarios, para ejecutivos, ¿no? Entonces, un par de días de desconexión es ideal para ese tipo de personas, combinado con los deportes de aventura, el ingrediente perfecto. Luego, en el tema de restaurantes, la situación ya está un poco más peleada. Antes había 2 o 3 nada más que digamos, se encumbraban. Ahora tenemos más opciones con variedades.
ya a hacer sus propias recetas y mejora pues el producto, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que son deportes de aventura. Tenemos pues el conocido, el muy famoso canotaje. Luna Buena es uno de los primeros distritos que se adecuó al reglamento de canotaje que tiene el INSETUR. El canotaje no es una actividad de aventura que está libre, que la podemos realizar nosotros a como podamos, ¿no? Estamos sujetos bajo una norma que nos ha establecido cuántos pasajeros pueden ir por balsa, chequeos que sean guías certificados los que nos guíen, los que conduzcan una balsa, que tengamos equipos idóneos, ¿no? El equipo de aventura. Usted sabe que en un deporte de aventura, para mí los factores principales son el equipo de aventura, que tiene que ser idóneo, original, que esté en perfecto estado de conservación, y un instructor realmente capacitado, con cursos de rescate, de guía, etc. Entonces, Luna Buena, nosotros como nos juntamos un grupo de empresarios y nos propusimos que ese reglamento se implemente a la brevedad, y en Luna Buena pues tenemos ya un avance muy grande en cuanto a esto. De jornada no hay 31 operadores inscritos en el INSETUR. Entonces, además del canotaje, luego más adelante les voy a indicar cuál es la visión nuestra en este deporte que ya está bastante conocido. También tenemos el deporte que son las cuatrimotos, pero prácticamente no es un deporte, sino es un paseo más que todo. Cada persona va a manejar una cuatrimoto automática, sencilla de manejar, no tienen cambios. Para eso va un instructor que le da una charla previa y luego lo dirige por los senderos, ¿no? Se ha habilitado un sendero, una carretera ancha de trocha, donde pueden descubrir las motos sin ningún problema. Hay otras rutas que también se pueden realizar, más largas, con visitas a centros arqueológicos, que en realidad hay una variedad para mover esta actividad, ¿no? El rapel es la actividad en la cual te sientes desde una roca, sujeto por cuerdas. Esta es una actividad que por lo general lo están practicando los estudiantes y los ejecutivos de empresas. Son un tema de retos, un tema de fortalecer la personalidad. Lo piden mucho en ese aspecto. De repente alguien que trabaja en el sector corporativo puede conversar con nosotros y podemos implementar un servicio de esto. También está el canopy, que es que tiene una reciente introducción en Luna Buena un par de años atrás. El canopy es circular, volar, le decimos nosotros, en un cable de acero provisto de arneses y todas las medidas de seguridad. La ruta corta de ese canopy tiene 350 metros de ida y 380 de retorno, en una altura de 70 u 80 metros. Cruza todo el valle, el río y llegas hasta la otra ribera y luego retorna. Es una actividad muy profesional, está certificada internacionalmente y tiene constantes monitoreos de parte de un ente que de fuera, de los cabecenses, son los más expertos en esto, que lo certifica, ¿no? También tenemos lo que es el ciclismo de montaña, pero en realidad no es de montaña, es un ciclismo cross country, que es a campo traviesa, ¿no? No es un tema de downhill o algo pesado, no, es un tema de relax en el campo principalmente. El trekking, existen caminatas, tenemos caminatas de dos horas y media, donde cruzamos el río a través no del canopy, sino de una tirolesa que le llamamos nosotros, y en los tiempos en que el río está bajo, que es desde abril hasta diciembre, haciendo cruces en un puente que cruza el río Cañete, porque el río está un poco más pequeño, y hay un puente de palos que es bastante interesante cruzarlo, obviamente vestido con las medidas de seguridad. También hay paseos a caballo para familias, para niños, ¿no? En cuanto al deporte de aventura, respecto al rafting, que es el canotaje, en realidad en esta última temporada ha habido pues un boom de algunas agencias que creo que cotizan con cupones, y ha habido un boom de visitas en Luna Buena. Este año no ha habido temporada baja este año en Luna Buena. Entonces todo el tiempo ha habido mucha gente, es un destino que la gente lo pide, ¿no? Nosotros hacemos siempre el estudio de cómo evoluciona y hacemos algunas encuestas, y siempre en Luna Buena el canotaje deja el wow. ¿Cómo te fue? ¡Excelente! ¡Wow!
Pero luego hemos hecho un análisis de que el huevo no es todo el tiempo, el huevo es porque la actividad pega, la actividad te sacude, te revoluciona, así que no, si lo haces por primera vez, ¿no? Pero también hay que ver que el instructor, hemos visto que el instructor de canotaje no es un guía en realidad, ¿no? Entonces no ha sido, bueno, por lo tanto ya lo estamos haciendo, pero no han preparado en la ruta del río para explicarlo. El río es una constante de corriente, el río es planos, corriente, planos, entonces los planos, yo veo mucha fotografía, nosotros filmamos todos nuestros viajes, tenemos ya la tecnología de punta también, cada bote lleva una cámara, cada balsa lleva una cámara adelante, y entonces puede ir filmando a todos los pasajeros en ese momento, y así viendo los videos, haciendo el estudio, nosotros eso también es parte del negocio, entonces notamos algo, que en la ruta, la gente a veces hay un plano largo y tiene 5 minutos sin remar, y qué hace ahí la persona, conversan entre ellos, algunos otros se miran, si van 6 parejas, cuchichean entre ellos, pero ya no es el wow que siempre nos muestran cuando llegan, ¿no? ¿Qué te pareció? Lo máximo, bueno. Entonces ahí es donde nosotros estamos aplicando ahora lo que es la calidad de servicio, con guías que te van a ir contando alguna historia, que te van a relatar qué es lo que ocurrió por aquí, esa roca hasta donde llega cuando el río llena, porque el río en enero y febrero también se crece a las 12, y etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que estamos nosotros tratando de que mejore. Hay una empresa en una buena de fotografías que hace tomas por todo en varios puntos, y ahí uno puede chequear. Obviamente ellos lo hacen más en las tomas en los lugares más, más divertidos, pero si uno ve fotografías de algún plano, está medio callada, como que te le cargas. Eso no debería ser así. Así que estamos viendo el tema, nosotros estamos ya acá, nuestro personal ya está capacitado para que en esa parte, o te hace un juego, te hace algo, una charla que tú puedas ir conectado con la actividad, ¿no? Y el medio ambiente. Aquí les he puesto unas fotos, estas son fotos captadas de la misma balsa. Ustedes pueden ver en la parte superior, hay dos chicas que están así, furor completo en el agua. Miren la chica del centro, ella no quiso remar, pero ya está feliz ahí levantando las manos. Y luego tenemos una foto sobre la parte, no sé, izquierda o derecha. Las dos fotos de abajo, ustedes ven cómo el agua cae, cómo el agua rebosa sobre ellos. Lo que hacemos nosotros es sacarles de los videos, porque los videos son Full HD, a las agencias que trabajan con nosotros, les sacamos las mejores tomas, congelamos la toma y la sacamos, y luego al servicio les enviamos a su oficina un reporte de qué es lo que hizo su pasajero, ¿no? Fotográfico. Entonces enviamos eso, ustedes pueden, las agencias, ese material lo pegan en su web, y pueden desde ese modo monitorear realmente cómo la pasó su pasajero. Aquí tenemos unas fotitos más, cómo salpica el agua, la gente está súper divertida, ¿no? Ese es el modo. En cuanto a la economía, Luna Buena tiene realmente bastante variedad, desde el arroz con pato, la sopa seca, los camarones, los cuyes, y luego pasamos a la reserva Nori Audios. Nori Audios es el término referente a Nori Audios es Huancaya, porque ha sido muy bien promocionada. Huancaya, pues, es una zona andina donde el principal atractivo son los paisajes, ¿no? Lo que visita Huancaya por lo general son gente conocedora que ya investigó en web y sabe que va a ir a ver lagunas, cascadas, y va a hacer unos trekking de altura muy lindo, ¿no? Nosotros tenemos en Huancaya trabajando un promedio de 11 años desde que no tenía carretera. La carretera llegaba hasta una buena de ahí para arriba en la trocha. Ahora ya está asfaltado hasta un punto que es Tinguales, y de ahí para adelante pues hay, calculo yo, 60 o 70 kilómetros de trocha que se hace más de una hora, mucho más de una hora, porque es una trocha difícil. Por eso siempre los operadores o las agencias dicen, no, Huancaya es un destino difícil, complicado, no hay servicios, ya no es así, ya mejoró. Huancaya, ahora hay pueblos que han desarrollado hoteles, lodge, con baño privado, con ducha caliente, camas con mamparas hacia el bosque. Realmente la infraestructura ya mejoró bastante, ¿no? Ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? Los que deseen acampar se acampa, pueden hacer paseos a caballos, bicicletas en la ruta, la pesca en las lagunas o en los ríos, ahí se pesca la trucha, obviamente.
Y también se puede hacer canotaje en laguna, que es muy sencillo, muy tranquilo, con poco riesgo, pero igual tiene que tener chaleco, ¿no? También tiene una variedad de alimentos. Cuando nosotros hacemos nuestros tours, para visitar la zona de Noria, mínimo 2 días, ideal 3 días, ¿no? Nosotros hacemos paquetes cada cierto tiempo, publicamos, invitamos a que vengan ese destino. Y los paquetes tienen que obviamente todo incluido, transporte, alojamiento, alimentos, ¿no? Los alimentos en la zona son los, digamos, los productos originarios, pero con una buena preparación, ¿no? En realidad se le da una gama de posibilidades al cliente para que ellos puedan elegir. Tenemos 5 opciones, yo elijo esto o lo otro. El desayuno es tipo buffet, le ponen jugos, panes de la zona, algunos se animan por el ceviche de trucha, etcétera, ¿no? O sea, en realidad el destino, yo les hablo del destino ya en términos prácticos, está ya desde hace un año atrás o dos, está muy bien establecido, principalmente con lo que le faltaba, los hospedajes, ¿no? Porque los hospedajes antiguamente eran un poco de relé para todo, ¿no? Era un poco más discreto, ahora ya hay hospedajes con bastante acomodación, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de estos hospedajes. Vemos, bueno, las camas ya están un poco movidas, pero fíjense la mampara que tiene adelante, y esa mampara da un valle, ¿correcto? Y en época de lluvia va a dar justo a una laguna. O sea, terminando la lluvia, en abril, mayo, junio, van a ver ahí delante una laguna. Ahí tiene un balcón muy lindo, los baños, tiene TV, cable, o sea, ya está realmente acomodado para la visita, ¿no? Es un destino bastante lindo, que lo buscan realmente personas conocedoras. Antiguamente decían, me tengo que preparar para la lectura, pero ya no es así, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, el destino es... Ah, el hotel en realidad es... el hotel es de una comunidad y el nombre que le han puesto es Hotel de Turistas. O sea, la comunidad es Laraos. 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 Ajá. Y entonces tiene pues infraestructura que ya puede visitar, ¿no? ¿Y en Huancaya hay hoteles así como el de Laos? En Huancaya, en el Hotel Brisa, si no me equivoco, estaban construyendo un ala izquierda de esa categoría, ¿no? Actualmente, en la parte, bueno, hay una de las empresas, de los operadores de Huancaya, que tiene un hotel que ya tiene una infraestructura parecida, pero más con concepto de... pequeñas casitas, una cosa así, pero ya con los servicios, ¿no? Gracias. Finalizamos la intervención de Carlos Candela, gerente general de la agencia de viajes Candela Tours Perú. Vamos a recordar al público presente, tenga bien, por favor, llenar las encuestas, instrumento valioso para nuestras actividades posteriores. ¿Sí? Gracias. Bien, damas y caballeros, el turismo sostenible en la Reserva Paisajística Noria Ollas-Pochas. Ese tema expondrá a continuación Anthony Vinche Rodríguez, especialista en turismo por Noria Ollas-Pochas. Recibo por un fuerte aplauso, por favor, damas y caballeros. Técnico y administrativo para la conservación de estas ANPs, como también
privadas que regionales. Pero cuando hablamos Cuando hablamos de la reserva, hacemos referencia mucho a un área natural protegida. Pero ¿qué es en sí una ANP? Son territorios continentales o marinos que están dentro de nuestro territorio nacional, que son reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. ¿Por qué? Porque estas guardan una importancia en su diversidad biológica y porque contribuyen con el desarrollo sostenible también de nuestro país. Asimismo, las áreas naturales protegidas, dentro de su criterio, dentro de sus condiciones, el CERNAM ha categorizado un promedio de 10 clasificaciones, por decirlo así. En este caso, hablando personalmente, la reserva paisajística es una de las categorías, pero tenemos otras como áreas naturales, como el Santuario Histórico de Machu Picchu, la Reserva Nacional de Paracas, entre otras. ¿Cuál es nuestra labor como CERNAM dentro de la reserva paisajística? Nosotros estamos dedicados a conservar toda esta gama paisajística que guarda este escenario y también sobre la diversidad biológica de flora y fauna andina. En estos lugares nosotros podemos observar claramente a cóndores, a pumas, a zorros andinos, a garzas, gaviotas que hacen migraciones, incluso los flamencos que vienen desde la reserva de Paracas para posarse en algunas de nuestras lagunas. Pero, ¿por qué nosotros tenemos áreas naturales protegidas en todo el Perú? ¿O por qué lo protegemos? Porque nosotros estamos considerados como uno de los 5 países más megadiversos. Bueno, no se habrán escuchado en las noticias. Hace poco la Universidad Nacional de Manos, si no me equivoco, ha sido parte de un proyecto de investigación en donde se estaban filmando en zonas estratégicas cuántos animales pueden ser captados por una cámara. Y nosotros, gracias a Dios, pues tenemos la biodiversidad en esos lugares. Asimismo, nosotros contamos con 515 especies de mamíferos, de los cuales 109 son endémicos. Tenemos más de 4.000 especies de orquídeas, y somos el primer lugar que ostenta este galardón, por decirlo así. Tenemos 25.000 especies de plantas, de las cuales 5.500 también son endémicas. Tenemos 111 variedades de papas nativas, y somos el primer país en domesticarlas. Tenemos también más de 3.000 especies de mariposas, que están distribuidas en todas las áreas naturales, y 1.816 especies de aves. Ahora ocupamos el segundo lugar, pero anteriormente estábamos en primer lugar, nos desplazó Brasil. Cuando nosotros hablamos de las áreas naturales protegidas, tienen tres factores fundamentales, que es el tema cultural, ambiental y social. Curiosamente son los elementos necesarios para poder desarrollar la actividad turística. Es así que las áreas naturales protegidas, en este caso CERNAM, adopta la actividad turística como una estrategia totalmente transversal para lograr nuestros objetivos de conservación. Y no solamente eso, sino también lograr el desarrollo sostenible de las comunidades de forma participativa a través de sus emprendimientos. Esta es la visión que el CERNAM se propone para toda la actividad turística en todas las ANPs. Es desarrollar un turismo sostenible, diversificado y con mínimo impacto negativo en el área, porque es considerada también una herramienta de conservación. Asimismo, el creciente flujo de turistas dentro de nuestras áreas naturales ha ido incrementando desde el año 1999 hasta el 2013, con algunos cambios cíclicos, que es por el tema de temporalidades, y también básicamente porque gran parte de los destinos turísticos de nuestro país son también áreas naturales protegidas, teniendo en primer lugar al Santuario Histórico de Machu Picchu, a la Reserva Nacional de Paracas, y entre otras. Bueno, ahora sí me toca hablarle más a profundidad de la Reserva Paisajística Noria Vilcocha. La Reserva Paisajística Noria Vilcocha se encuentra ubicada en la cuenca alta y media del río Cañete, y también está ubicada en la cuenca de los ríos Cocha-Pachacay,
que es en la parte alta, como pueden ver en esta imagen. Comprende dos departamentos, que es Lima y Junín. La gran parte de las comunidades están ubicadas en la parte media. Una extensión total de 221.000 hectáreas que se encuentran dentro de los 2.500 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.750 metros sobre el nivel del mar. Que esta última referencia es de la cordillera Cariacaca, que es una de las cordilleras más importantes de la reserva y es la única cordillera que tiene registro histórico tanto en las crónicas y en algunos mitos y leyendas de la cultura inca y pre-inca. Asimismo, también la cordillera Pariacaca representa un ojo importante dentro de la cosmovisión andina, dentro de este territorio. ¿Cómo podemos ingresar a la reserva? Como ya comentaron algunos expositores, nos encontramos a 5 horas por la ruta de Lima Cañete, entrando por la red vial. Con la red vial que conecta Cañete, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga, hasta llegar a la parte de Huancayo. Como les estoy aquí señalando, estoy hablando de esa carretera que se encuentra en la parte de aquí. Son aproximadamente 296 kilómetros, en un promedio entre 5 o 6 horas, dependiendo del tráfico que se puede generar en Lunahuaná. Asimismo, también tenemos otra ruta, que es por la carretera central, que es yendo hasta Huancayo, con promedio de 5 horas con 286 kilómetros. Es una carretera totalmente asfaltada, con curvas sinuosas y con un tráfico considerado por la presencia de buses y camiones. Por lo que siempre recomiendo manejar de forma preventiva. Y de Huancayo hacia la reserva paisajística tomamos un desvío en el distrito de Chupaca, que es aproximadamente 144 kilómetros hasta la reserva, con dos horas y media aproximadamente para llegar al núcleo de la reserva. Esta es la carretera central. Y acá hay otro ingreso que nos lleva directamente a la parte alta de la reserva paisajística, exactamente para la comunidad de Tande y de Canchaya. Por lo general se recomienda que para estas truchas, la que acabo de mencionar último, se puedan ir con grupos manejados o con vehículos particulares que tengan 4x4. Bueno, aquí les muestro un poco las distancias, pero voy a profundizar más adelante. Como reserva, nosotros qué estamos ofreciendo. Si bien es cierto, el anterior señor Carlos Candela nos decía que la reserva paisajística tiene una de las comunidades más promocionadas, y bien es cierto, es la comunidad de Huancayo, pero lo que queremos como CERNAM es de que no solamente se posicione Huancayo como tal, sino posicionarnos como la reserva paisajística, no viables, como un destino, que incluye 13 comunidades, como ya los mencioné, y cada comunidad hasta el día de hoy ya está organizada con asociaciones de turismo, con comités de turismo, y que están ofreciendo una planta de servicios turísticos, no a la calidad con la que tiene Lunahuaná, pero sin embargo estamos mejorando cada día para que el servicio sea idóneo. Bueno, estas 13 comunidades han implementado la actividad turística como una actividad complementaria para el desarrollo de sus actividades de forma transversal. ¿De qué forma? Desarrollando un turismo vivencial, turismo de aventura. Y aquí lo voy a explicar un poco más de las 13 comunidades, ingresando más que nada por la parte de Cañete. Esta es la imagen de la carretera que une Cañete con la reserva. Es una carretera totalmente asfaltada, aproximadamente tiene un ancho de 4 metros. Es un doble, de un solo sentido, por decirlo así. Hay que tener mucho cuidado cuando van a manejar. Durante el camino ustedes van a poder encontrar otras comunidades que también se están adjuntando a la actividad turística y van a ofrecerle también servicios de alimentación, quizás algunos ofrecen servicios de técnicos para los carros con las movilidades, o van a venderle productos artesanales o agropecuarios.
ingreso de la reserva paisajística es una comunidad que se llama ay, se me fue el nombre. Ya, Tinco Guantán, no me equivoco. Es la primera puerta de entrada de la reserva núcleo. Y de ahí a 20 minutos más nos encontramos con la comunidad campesina de Yapay, que es la comunidad que está adscrita a Araos. En esa comunidad hay aproximadamente 10 familias que se encuentran en la misma carretera y les van a ofrecer servicios de hospedaje y de alimentación. Asimismo, también van a poder encontrar carros colectivos que van a llevarlos a diversas partes dentro de la reserva, en este caso a Yaubios, a Allis, a Huancayo o a Miraflores. Asimismo, también encontramos aquí personas que han visto la necesidad de vender este combustible para los demás, para los demás turistas que desean internarse dentro de la reserva por más tiempo. Y también es una parada obligatoria porque ahí encontramos a un centro de interpretación que ha sido inaugurado este año. Y para respaldar un poco más la información turística y la seguridad, Cerdán tiene un puesto de control equipado con los equipos necesarios para brindar información turística. Son 3 personales que están a cargo, que van a estar brindando información de distancias, de qué atractivos, de qué servicios puedan encontrar en cada comunidad. En esta primera parada dentro de la reserva podemos tener 2 desvíos y que nos llevan a 2 comunidades principales. Una de ellas es Araos. Araos es una comunidad que forma parte del programa de turismo rural y comunitario. Como anteriormente lo he mencionado, es un pueblo que se caracteriza por tener una arquitectura tradicional. Sus casas están construidas de piedras y de barro. Y no solamente eso, sino que también cuenta con andenerías que son de prehispánicas, que hasta en la actualidad la comunidad lo viene utilizando para la producción de maíz, de papas nativas, de ocas y de mayo. Y hacen todo el tema de pago a la tierra, utilizan una herramienta que es la chaquillaca. Todavía aquí no utilizan picos, sino utilizan esa herramienta prehispánica. Como ustedes pueden ver en la foto, ven todo un sistema de andenerías que el antiguo yauquino ha sabido aprovechar estos desniveles geográficos para producir esos productos. Otro de los atractivos fundamentales que tenemos en Araos también es la laguna de Cochapampa, que mencionaba anteriormente el exponente, que es una laguna que normalmente se llena en temporadas de lluvia, en las cuales uno puede realizar paseos en bote, caminatas alrededor, pesca deportiva. Asimismo tenemos también a un complejo arqueológico que se llama Sinchimarca, que es un complejo que se encuentra en la cima de Araos. Y así tenemos otros diversos atractivos turísticos dentro de Araos. En cuanto al tema de establecimientos de hospedaje, como lo mencionan, Araos es uno de los que cuentan con un sistema de hospedaje muy adecuado, como lo mencionó anteriormente, con cable, con baño privado, agua caliente. Este es el Hotel Municipal de Araos, que ha sido construido con fondos que se han usado entre el Comité de Turismo y la Municipalidad de Araos. Asimismo, también van a poder encontrar hospedajes que van desde los 10 nuevos soles. También tienen lugares para poder almorzar, menús desde 8 soles hasta platos elaborados a la carta, que un promedio de 15 a 18 nuevos soles. Asimismo, están conformados una asociación de turismo en este lugar. Para cualquiera de las agencias que desean venir a consultar, y ellos se encargan absolutamente de todo, del guiado, de la atención de los hospedajes y de las comidas. El otro desvío que tenemos, que está ubicado aproximadamente a 40 minutos de Yapay, es la comunidad de Carania. La trocha, o sea, la carretera o el acceso a este lugar es trocha, es un poco accidentado, pero sí permite la fluidez de todo tipo de carros, hasta de autos. La comunidad es pintoresca, todavía mantienen esta infraestructura también tradicional del barro con la piedra, pero también tiene 2 atractivos fundamentales, que también es el sistema de andenerías. Y como pueden ver en esta foto,
tienen el cerro totalmente en vertical. Sin embargo, los antiguos predecesores a la cultura caraña han podido labrar este tipo de tierra y hasta el día de hoy siguen funcionando. Asimismo, también tenemos la comunidad de... este es un camino inca también que podemos encontrar en alguna de las comunidades que están totalmente habilitadas. Algunas son planas, pero también hay algunas en las que implica un poco de mayor esfuerzo físico. Luego, regresando a la carretera principal, vamos a encontrarnos con la siguiente comunidad, que es Tincoales. Tincoales está conformada aproximadamente de 4 o 5 familias, en las cuales solamente brindan servicios de alimentación y tienen algunas tiendas que pueden vender diferentes tipos de productos, o sea, gaseosas, snacks para los turistas. Y este representa el desvío para dos principales lugares. En esta parte, por donde está la camioneta, se va hacia Huancayo y por esta parte de aquí se va hacia Huancayo. Bueno, Alex es otra de las comunidades que cuentan con una buena planta turística en cuanto a hospedajes y restaurantes. Asimismo, también tiene atractivos turísticos tales como la Plaza de Armas, tiene su criadero de truchas y también tiene todo el tema de paisajes a través del sistema de ingenierías. Y este de aquí es también una de las formaciones naturales que se ha producido por la erosión de la roca a través del agua, que es el cañón de Puchco. La capacidad hotelera en estos lugares es aproximadamente de 10 hospedajes rurales. El precio en estos lugares van desde los 10 soles hasta los 25 nuevos soles, incluyendo baños privados y camas simples o dobles. Luego tenemos una comunidad más arriba que está a 20 minutos, que es la comunidad de Tomás, que también es una comunidad que se está adecuando a la actividad turística. Tiene estos hermosos nevados en la parte alta, con lagunas que son espejos de agua, estas iglesias que son de tipo colonial. También las calles son bien pintorescas porque tienen mucha construcción a base de piedra. Tomás también tiene cierta parte para desarrollar actividades tanto de parapente, porque ya se hizo una vez, kayak, trekking, y claro están las festividades representativas de esta comunidad. Y en la otra parte, en la otra margen, siguiendo esta parte de aquí, que es ya prácticamente trocha asfaltada, trocha firmada, encontramos a la comunidad Miraflores, que está a 10 minutos, que es otra comunidad que también se está adecuando a la actividad turística. Poseen lagunas en la parte altoandina. También tiene un complejo que es el complejo arqueológico de Huapis, que son antecesoras de la comunidad de Miraflores. También tiene una feria artesanal. Miraflores también usted va a poder encontrar que todavía se sigue practicando el tema del trueque, junto con la comunidad de Tanta, que enseguida voy a explicar. Luego, siguiendo con nuestro recorrido, vamos a encontrar con la laguna de Titecocha, que pertenece a la comunidad de Pitis. En esa comunidad, como ustedes pueden ver, van a encontrar también hospedaje, restaurantes, zonas de camping y escenarios paisajísticos, como los muestro acá. Y tenemos lo que consideramos que es la capital del turismo o el distrito turístico de la reserva, que es Huancayo, que ya es más de hablar de ellos porque están totalmente posicionados. Recalco lo que dijo el señor Carlos Candela, la capacidad de hospedajes anteriormente teníamos un déficit. En la actualidad se está viendo de que muchos de los emprendedores turísticos incrementen y mejoren la calidad del servicio a través de capacitaciones dadas por nosotros mismos y también por algunas instituciones que nos ayudan a contribuir con los objetivos que nosotros planteamos en temas de turismo. Asimismo, ha aumentado la capacidad.
capacidad para brindar servicios de restaurante. También tenemos un museo y bueno, el escenario paisajístico habla por sí solo. Tiene una serie de cataratas, es totalmente hermoso. Aquí no se ha aplicado ningún Photoshop, nada, el agua es tal cual ustedes lo pueden ver, es color turquesa. Tenemos también pinturas rupestres y algunas lagunas en la parte alta que implican un promedio de 3 a 4 horas para desarrollar un trekking. Incluso en estos lugares también pueden hacer pesca deportiva. La comunidad está muy integrada en la conservación de su área. Es por ello que ustedes todavía van a poder encontrar truchas en su estado silvestre. Bueno, esta es una de las iglesias coloniales que tiene. Y otra parte de Huancaya que también es bien visitada es Pilca, que se encuentra aproximadamente 1 hora y media en carro y a 3 horas caminando, que guarda un escenario paisajístico totalmente hermoso. Ustedes van a poder observar cóndor, todo tipo de animales altoandinos. Y es una comunidad que es muy visitada últimamente porque encuentran la tranquilidad que no tiene Huancaya. Ahora Huancaya, como es muy promocionada en temporadas de feriado largo, se satura y tienen a Vilca, que también está empezando con ese problema de saturarse, pero sin embargo mantienen esa diversidad paisajística muy hermosa. Bueno, ir a Vilca es una trocha totalmente accidentada, por lo que se recomienda que vayan 4x4 o algunas camionetas. Autos pueden ingresar, pero en tiempo de lluvias la carretera se encuentra así. Y bueno, en la parte alta de la reserva tenemos a la última comunidad, que es Tanta. Está ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es una comunidad que solamente se dedica al tema de ganadería y al tema de textilería. Agricultura no se puede desarrollar. Es justamente esta necesidad que ha llevado a esta comunidad a seguir manteniendo el trueque con las comunidades de abajo. Ellos cambian sus ponchos, sus gorras, textilería, a cambio de un saco de maíz o un par de kilos de papa. Entonces todavía se mantiene ese aspecto cultural. Esta es una comunidad que se encarga de hacer todo el tema de textilería en Tanta. Tenemos también pinturas rupestres. Y Tanta también ha sido favorita, ¿por qué? Porque ahí se puede encontrar más de 50 kilómetros de caminos inca. Incluso porque tiene a pocas horas al lago más importante de la reserva y dentro de la cosmovisión andina, que es el lago Pariacaca. Con ellos hemos trabajado mucho en paquetes especializados de 3 días a 4 días para que puedan hacer un circuito alrededor del lago Pariacaca, visitando lagunas, el Capañán, que en este año, si no me equivoco, en julio, ha sido considerado como patrimonio mundial. Y que en la actualidad se está viendo proyectos junto con el Ministerio de Cultura para poder intervenir en estos lugares y poderlos promocionar como parte de las actividades turísticas de la reserva junto con los programas que tiene MinSetur. Este es el elevado por acá. Aquí se ha podido desarrollar un montón de actividades místico y deportes aventuras. Y por último, tenemos a la comunidad de Canchayo, que es aquella que se encuentra simplemente a 10 minutos de la carretera central en la margen de la orilla Huancaya. También tiene hospedajes, también tiene actividades para realizar como trekking y diversidad de paisajes turísticos. Por último, quería informarles un poco. Cuando nosotros hablamos de reserva paisajística y deseamos buscar información dentro de la red, encontramos que tenemos más de 53 resultados, y en las cuales, como ustedes pueden ver, tenemos páginas en las cuales hace referencia a la reserva paisajística y nos da la importancia del posicionamiento. Asimismo, también a través de las entidades de ARNAM tenemos unos boletines informativos donde brindamos información total de la reserva paisajística
y también hacemos promoción a través de Reportaje Perú o otras entidades que hacen documentales dentro de la reserva. Tenemos una página en Facebook que está totalmente activo, cualquier información que ustedes puedan desear acerca de los hospedajes, del tiempo, del clima o de los comités de turismo, lo van a poder encontrar aquí en un link. Así también estamos posicionados mucho en el tema del turismo receptivo. Ya tenemos opiniones de viajeros que han visitado la reserva en TripAdvisor y en Lonely Planet. Por último, también tenemos dispositivos móviles, los cuales pueden descargar en la página www.turismonaturaleza.pe, que hace la promoción de la actividad turística en todas las áreas naturales. Por último, tenemos páginas en Google Plus, en nuestros perfiles. Y bueno, como siempre, trabajamos de la mano directamente con Candela Tours, con Sierra Verde, quienes de una u otra forma siguen promocionando y posicionando la reserva paisajística Noria Huidococha. Bueno, eso es todo. Espero que les haya agradado. Es mucho la información, he tratado de resumirla. Y les agradezco por su participación. Muchas gracias. Gracias a Tony Vinche, especialista en turismo, no yo y Cocha de Fernán. La ponencia que viene de inmediato es Destinos Turísticos de la Sierra de Lima, que está a cargo de Sonia Mendoza, guía profesional de la Agencia de Viajes Sierra de Lima. Así como con un aplauso, por favor. Llegando ya al kilómetro 101, hacia el lado este de la Sierra de Lima,
y uno se encuentra en la ciudad de Canta, que se puede decir que es una parte urbana de la provincia misma. Entonces, el poder conocer su historia, poder realizar caminatas o cabalgar a caballo. Bien, entonces el área que las personas desean siempre almorzar es una zona campestre. Entonces, de la ciudad de Canta, aproximadamente a 15 minutos descendemos 100 metros de descenso, estaríamos llegando ya a la campiña de Urajillo, donde se encuentran los restaurantes y el poder degustar de sus ricos platos típicos, en este caso platos preparados con la trucha, así es, tenemos la cachamanca, el cuy y por cierto también pues, el poder degustar de la rica sopa o patashka. Y como no, pues el poder tomarse un matecito a base de uña o de boca también. ¿Okay? Después del almuerzo, para poder bajar el evento, entonces hacer un poco de caminata, y unos 10 minutos ya hace la cascada el núcleo. El lugar de locación también de estas telenovelas que de repente algunos de ustedes han visto, como por ejemplo Luz María, en la cual se filmó la telenovela con Angelice Pérez y Cristian Méndez también, Los de arriba y los de abajo. También se presta para poder realizar campamentos en este lar de la campiña de Urajillo. ¿Muy bien? Entonces, tenemos pues el poder disfrutar de la Sierra Limeña. Entonces, a 2 horas y media, 3 horas, uno está podiendo disfrutar de estos paisajes. Bien, otro full day que podemos realizar hacia la cuenca media del Valle Chino es el full day hacia Antioquía. Está ubicado en la provincia de Huaychirí. Huaychirí, señores, se presta para realizar diferentes tipos de turismo. A personas que les guste caminar o realizar trekking, visitantes que les guste de repente conocer lo cultural. Entonces, tenemos diferentes formas de poder aprovechar y realizar este turismo. ¿Sí? Bien, en este tour de Antioquía, nosotros partimos de la ciudad de Lima, tomamos la avenida Javier Prado, y seguimos hacia el este por el distrito de La Molina, Cieneguilla, seguimos ascendiendo y en el circuito vamos a poder conocer nosotros, por ejemplo, en Cieneguilla, una primera parada para visitar la zona arqueológica de Huaycán de Cieneguilla. ¿Sí? Por cierto, uno de los principales, se puede decir, centros administrativos y ceremoniales que se encontraban en el Valle de Lima. Bien. Y poder continuar nuestra ruta ya hacia el poblado de Nieve Nieve, que ya pertenece ya a la provincia de Huaychirí. En Nieve Nieve uno puede conocer su historia y por qué se llama Nieve Nieve, San José de Nieve Nieve. Conocer la zona arqueológica de Villares y poder ir observando en el trayecto parte del camino Inca o Capañán. Muy bien. Siguiendo con el circuito, llegaremos a Sisicaya, más conocido como Los Malditos de Sisicaya, en la cual las tradiciones de Ricardo Palma menciona su historia y por qué de ello. Bien, en Sisicaya se puede conocer la iglesia matriz en honor a San Francisco de Asís. Y una hora más está llegando ya al distrito de Antioquía. Ustedes pueden ver si uno llega ya a kilómetro 65 de la ciudad de Lima, el este, estás entrando a un cuento de hadas, porque desde que entras al pueblito estás observando todas las casas pintadas alusivas a flores, a caballitos, a palomas, y está en Recordines por ser el retablo más grande del mundo. Entonces, todas las casas de la iglesia matriz, después de entrar dentro de la plaza, se encuentran pintadas totalmente con estos motivos. Muy bien, esto fue gracias a la ONG CIEL, en la cual incentivó a los pobladores el poder que los capitalinos lleguen hacia este poblado de Antioquía. Muy bien, es un valle frutícola que se ubica en la cuenca media del Valle de Lima, aproximadamente a 1500 sobre el nivel del mar, entonces específicamente en la zona yuna. Ustedes pueden ver aquí, podemos conocer también el poblado de Cochahuayco. La foto que está así a la izquierda, se va a encontrar el centro de elaboración, así es conocido como Futsana, donde se ha podido capacitar a los pobladores, sobre todo a las señoras, para que ellas puedan producir sus frutos y obtener los derivados. Por ejemplo, la manzana,
obtener el vinagre de manzana, la mermelada de manzana, néctar de manzana, poder ofrecer también los visitantes derivados a base de membrillo, machacado de membrillo, néctar de membrillo y un sinnúmero de derivados que podemos encontrar, así es, en este ambiente, en este centro de elaboración conocido como Fructusana. Entonces, Antioquia nos ofrece, así es, su paraje natural que es el Valle del Rin, sus frutos y también lo que ofrece la población. ¿Okay? Muy bien, también tenemos el Pulei hacia Santa Eulalia, Cayahuanca. ¿Por qué conocer Cayahuanca? Es un paraje natural muy bello también, en la cual se siente paz, se siente tranquilidad y por cierto su clima también es muy bello. Saliendo de la ciudad de Lima, aproximadamente a 2 horas, así es, pues, tomando la carretera central, cruzamos Chosica, por cierto se puede hacer un sitio en Chosica, conocer su historia también, y así nos desviamos hacia el camino por el Valle de Santa Eulalia, bien, que también está ubicado en la provincia de Coche. Entonces, ya aproximadamente a 40 kilómetros, pues va a hacer una parada en la Plaza Mayor de Santa Eulalia, conocer su iglesia matriz y poder degustar ya el helado de palta, el helado de chirimoya y otro tipo de helados que ofrece el lugar también, ¿sí? Y así continuar nuestro recorrido ya hacia el distrito de Cayahuanca, que ya está ubicado también en la provincia de Huaychirí. Cruzamos nosotros por el anexo de Barba Blanca, que viene a ser la misma central hidroeléctrica que abastece en cuanto a electricidad a la población de Cayahuanca, Santa Eulalia y sus anexos. ¿Muy bien? Entonces vamos a ver aquí, nosotros ya la foto que está acá a la izquierda, pueden observar ya a cierta altura la central hidroeléctrica de Barba Blanca. Se puede hacer una parada y poder ver la caída de agua que se aprovecha para convertirla en electricidad. Y unos 8 minutos más estamos llegando ya al distrito de Cayahuanca, donde van a poder conocer su Plaza Mayor, su iglesia matriz, en honor a Santa Rosa de Cayahuanca. Valle frutícola en la cual podemos encontrar en abundancia la chirimoya, como también la palta, esa palta mantequillosa la podemos encontrar justamente en Cayahuanca. Bien, ¿por qué visitar este lugar? Podemos hacer una caminata de descenso hacia el río Santa Eulalia, conocer el complejo ecológico de Piedra Huaca, donde también se puede ver formaciones caprichosas que presenta estos mismos peñascos que han dejado cuatro huecos muchos años atrás. Entonces, ¿quién no quiere salir de la rutina diaria de Lima y el poder conocer estos parajes naturales que ofrece también la provincia de Tanta, la provincia de Huaychirí? Muy bien, entonces, ya inclusive la población se ha podido organizar gracias a la municipalidad, ¿bien? Entonces, están realizando diferentes tipos de trabajos de artesanía relacionados con la fruta que es la chirimoya. Inclusive allí también se dice el festival de la chirimoya en el mes de mayo. Se hace diferentes tipos de actividades en la cual el visitante puede acceder a ellos también. Tenemos también San Jerónimo de Surco, ubicado también en la provincia de Huaychirí. Para llegar a San Jerónimo, aproximadamente 2 horas de la ciudad de Lima, tomando la carretera central, ¿sí? Cruzamos como digo, Chusica, continuamos la misma carretera central hacia el kilómetro 65. Ya San Jerónimo está ubicado en, se podría denominar, la cuenca media del Valle de San Mateo. Pero sabían que el río San Mateo y el río Santa Eulalia forman recién el río Rímac después del puente Ricardo Palma. Bien, entonces, más conocido como el río Lima. En este caso, San Jerónimo también es uno de los 23 distritos de la provincia de Huaychirí. Lo fuera de Lima, a 67 kilómetros, y estamos afincados ya a 1.995 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué conocer San Jerónimo? ¿Quién no le gusta hacer caminatas, observar flora y fauna, el poder observar las quebradas, inclusive llegar a un mirador a cierta altura? Entonces partimos de la plaza principal de San Jerónimo de Surco y ascendemos aproximadamente 1 hora
para poder llegar al mirador, así es, y poder una vista panorámica de todo el valle del Rima. Y así, unos 8 minutos más, estamos llegando a la cascada de Guanajuato. Bien, vamos a ustedes poder observar la plaza, en este caso la iglesia Patriz, que es de 1836, bien construida en adobe, bien, cierto, de paredes muy gruesas también. Ahí se venera a San Jerónimo, bien. También ya durante el momento que se dice la caminata, podemos llegar al complejo arqueológico de Guananumanchay, donde hay más de 60 edificaciones, así es, vestigios arqueológicos que uno puede conocer. Recintos que pertenecieron a los antiguos habitantes hace más de 1000 años de antigüedad. Seguimos con la caminata y llegaremos al mirador de Tuixo. En la parte baja del centro está esa foto donde podemos observar desde la parte alta una vista panorámica, ¿sí?, del Valle del Rima. Y así llegaremos nosotros a la cascada Guanani, en la cual el visitante puede relajarse si desea bañarse inclusive, ¿sí?, y poderse tomarse las mejores fotos también. Que pueden ver inclusive la vista del arco iris como se va formando con la caída del agua. Bien, tenemos Matucana, okay, también ubicada en la provincia de Guayaquil. Quizás vamos a ver unos 10 kilómetros más, entonces hasta el kilómetro 75 de la carretera central llegaremos a Matucana para poder conocer, en este caso, Plaza Mayor, Iglesia Matriz, como Nueva San Juan Bautista, y será el punto principal para poder acceder hacia la cascada Antancay, una caminata de 2 horas aproximadamente, en la cual puedes conocer flora y fauna silvestre, pasar por el bosque de piedras y a cierta distancia observar el perfil del león, y así cruzando la quebrada, así está quebrada, el puente mismo que nos lleva hacia la cascada de Antancay. ¿Muy bien? Entonces, señores, tenemos el por qué nosotros realizar este tipo de full days para que los visitantes y los nacionales como extranjeros puedan conocer nuestro paraje natural de la ciudad de Mérida también. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Agradecemos la intervención de nuestra expositora Sonia Mendoza, guía profesional de la Agencia de Viajes Sierra Verde Perú. El tema que viene a continuación es el circuito turístico Callao y sus islas, que se desarrollará en los siguientes minutos. Cecilia Paredes, gerente de Eco Crucero. Vamos a brindar un fuerte aplauso a ellos, por favor. En ese valle del Rima, la nueva capital, y es ahí donde nace Lima.
pero el Callao nace junto con Lima, solamente que no tuvo una fecha de fundación exacta. El Callao estuvo amurallada, igual que la ciudad de Lima, durante muchísimos años en la época de la colonia. Pero después del terremoto, del gran terremoto del año 1746, esas murallas se caen y la ciudad se ve desprotegida de los constantes ataques de los piratas y los corsarios. Entonces se decide construir la fortaleza de Real Felipe un año después de ese gran terremoto. Los atractivos principales que tiene Callao son la fortaleza de Real Felipe, el Museo Naval en su mayor octava, las grandes plazas y casonas que tiene el puerto principal. Una de las que les acabo de mencionar, que se construyó después del gran terremoto, es la fortaleza de Real Felipe. Casi siempre las personas la visitan en familia, las personas la visitan en el colegio. Muchos niños visitan el colegio, regresan a sus casas muy emocionados de haber visitado un lugar tan histórico, tan bonito, y a veces los papás no conocen, o a veces la familia no ha ido en grupo, ¿no? Entonces es una buena alternativa para poder ofrecer. Como les decía, sirvió para proteger de los ataques, de los piratas y de los corsarios, que se enteraron de la desgracia que había tenido la ciudad de Lima, donde se cayeron todas las murallas y estaba desprotegida. Entonces, no solamente con los problemas que teníamos posteriores al terremoto, sino encima después los problemas que tuvimos por los constantes ataques. Se demoramos más o menos 20 años en construir esta fortaleza, pero es toda de piedra, pegada con cal y canto, y tiene más o menos unos 5 hectáreas. 50.000 metros cuadrados, ¿no? Luego está este gran submarino, el submarino octavo, que es un submarino que estuvo utilizándose hasta hace unos años como parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, pero se dio de baja, entonces se instaló como submarino muy cerca de la Plaza Grau, que se ancló, y se puede visitar, es posible visitar ese submarino, y tiene un simulador. El que no tiene nada que mirar a los de Disney, de verdad, porque hacen una simulación de un ataque a un submarinístico y de verdad que es una experiencia muy agradable, especialmente para los niños. Y está en Callao y es un precio bastante accesible. En la puerta del submarino encontramos el Cañón del Pueblo, que es un cañón que fue encontrado durante las últimas excavaciones, hace unos 10 años aproximadamente, que se hizo para hacer el bypass, 15 años más o menos, para hacer el bypass que estaba ahora al final de la avenida de la Marina, se encontró, con las excavaciones se encontró ese cañón, y lo más gracioso es que ese cañón está operativo. Entonces, cada cierto tiempo se dispara y se enseña al público que el cañón está en perfectas condiciones. Se ha hecho una pequeña placita, entonces se llama también la Plaza del Cañón del Pueblo, está en la puerta del submarino octavo. El Museo Naval también es un museo muy bonito, muy entretenido, que está justamente en el Centro Histórico de Callao. Todo está un atractivo frente al otro. Tiene realmente muchos restos específicamente de Miguel Grau y nos da a conocer o a recordar una gran parte de la historia de nuestro país, específicamente de la guerra con Chile. Es muy bien puesto, está con muy buena explicación, muy simpático para toda la familia. La Plaza Grau es la plaza más importante que tiene el Callao. Como les dije, el Callao no nace como una partida de nacimiento como sí lo tiene la ciudad de Lima. El Callao nace de forma desordenada y mucho más desordenado se volvió después el maremoto. Porque cuando nace, sí tuvo una pequeña placita, pero no se sabe exactamente porque no ha habido registros que indiquen en qué lado estuvo la primera plaza del Callao, en qué lado estuvo la catedral. Entonces, el Callao tiene cuatro plazas principales: la Plaza Grau, la Plaza Matriz, la Plaza Gálvez y la Plaza Independencia. Entonces, esta plaza, que es la más grande, y es aquí donde se realiza todos los años el famoso desfile del 8 de octubre, donde va el presidente y los altos mandos de la Marina y del Ejército en general. Entonces, acá también hay un faro que está al final de la plaza, donde ustedes van a poder apreciar y ver una buena vista desde toda la bahía del Callao, el puerto del Callao y también desde las islas. La Plaza Matriz es la plaza que le digo que es una de las más importantes. Acá se encuentra la iglesia principal del Callao, que es la Iglesia Matriz, está acá. Tiene un estilo muy peculiar de una sola torre. No es una catedral, pero sí tiene valor de catedral, tiene una categoría de catedral, por ser la iglesia más importante que tiene el Callao. Está rodeada por grandes casonas, muy bonitas, algunas todavía no recuperadas, están en un estado más o menos
interesante, pero no están al 100% recuperadas, otras sí están recuperadas. Y esta iglesia, en la parte de adentro, tiene, tiene un altar mayor de un estilo neoclásico muy bonito, y también dicen que en la parte interior se encuentran astillas de los huesos de San Judas Tadeo. Por eso es que en el Callao hay tanta devoción por San Judas Tadeo. Entonces, en la puerta principal de la iglesia matriz van a encontrar ustedes a San Simón y San Judas Tadeo que están adornando la fachada. Luego, la Plaza Gálvez, que es esta plaza, fue el primer mercado que tuvo el Callao. Luego, ese mercado se trasladó al mercado central, que es en la avenida Sáenz Peña. Pero esta plaza tiene un estilo muy peculiar, porque tiene unos balcones corridos, que son de época ya republicana, pero muy, muy simpáticos, muy bonitos. Lamentablemente, todavía por acá no se puede hacer un turismo muy abierto, porque todavía tiene partes un poquito moviditas. Pero ya la dirección de turismo, MinCentur, está trabajando en la parte de desarrollo de producto turístico y está trabajando para la recuperación del centro histórico de Callao. Y yo creo que sí se va a lograr, porque de verdad, los que conocen Cartagena de Indias, los que conocen La Habana y Cuba, saben que no tienen nada que envidiarle de Callao a esos lugares. Solamente que uno está con la cara bien lavada y bien maquillado y el otro todavía no se ha bañado. Esa es la única diferencia, pero de verdad, nada que envidiar. La Plaza Independencia es la que está en la puerta de la fortaleza de Real Felipe. Tiene una pileta de bronce con figuras antropomorfas y cuenta que cuando se fundó esa plaza, esto era como el Parque del Amor o como el Olivar de San Isidro, donde iban las parejas de recién casados a tomarse fotos, a pasearse, a echar monedas para el buen augurio de la pareja. Pero no sé en qué momento se perdió la costumbre y ahora ya no están visitadas y mucho menos por los jóvenes. No, más que todas las personas incluso pasan por la Plaza Independencia y ni siquiera se dan cuenta, por eso están pasando apresuradamente para entrar a la fortaleza de Real Felipe y no se dan cuenta que hay una fileta tan bonita y una plaza con mucha historia. Después hay un edificio que es el edificio Ronald, que está muy cerca de la Plaza Matriz. Este edificio, este palacio Ronald, fue sede de Casacor hace 2 años. Ahí se realizó Casacor para que tengan ustedes una idea de lo importante que era esa construcción. Cuando se fundó fue el primer edificio con ascensor que tuvo el Callao. Entonces fue pues una sensación, ¿no? Un boom. Si ustedes se fijan, tiene un enrejado en la fachada con bronce que lo tiene de verdad brillando, lo tiene cuidado, pero lamentablemente como la seguridad no es el fuerte todavía de esa zona, está cerrado y hay que sacar un permiso para poder visitarlo. Pero como les digo, dentro de un tiempo, ojalá que sea muy a corto plazo, se va a poder visitar ese lugar y de verdad que vale la pena. Hace unos años, hace unos 8 o 10 años, esta casa estaba tumbulizada y en cada ventanita que ustedes ven, de una familia con abuelita, perro, gato, tricote y todo lo podía vivir ahí porque era un hacinamiento terrible. Entonces se reubicaron a esas familias, se recuperó la propiedad, se restauró todo lo que se pudo. Con Casacor se levantó todavía mucho más, pero ahí se quedó encerradito. No está abierto, podría ser un museo, podría ser un atractivo más que tuviese el Callao cuando ya se encuentre con un producto totalmente recuperado. Luego está la Casa Fiallo, que es una casa que está al costado de la Plaza Grau. Perteneció a una familia muy adinerada de Callao. Y este es un restaurante, se puede visitar, claro, no es tan bonita como la Casa Ronald, el edificio Ronald, pero sí les puede dar idea de lo que es una casona antigua de Callao, una casona donde vivían antes familias de mucho dinero y donde también esas familias, después del terremoto en 1940, en realidad ya cansados de los terremotos y todas las cosas que pasaban por ahí, ya fueron abandonando sus casas y siendo tumbulizadas. Pero esta casa también se rescató y es un restaurante. Después viene ya el precioso balneario de La Punta, ¿no? Como les contaba hace un momento, La Punta era más larga. Dicen algunas crónicas que llegaban hasta muy cerca de la isla de San Lorenzo, ¿no? Y La Punta se partió en ese terremoto de 1746, porque si ustedes recuerdan, La Punta es un balneario plano, no hay metros sobre el nivel del mar, mientras que en Lima, cuando nosotros vamos a Miraflores, a la playa, miramos desde la Pomar o de cualquier lado hacia abajo, unos 200 metros hacia abajo. En La Punta no, nosotros miramos hacia el frente y encontramos que tenemos el mismo nivel del mar, por eso también cuando el mar se mueve, el agua se sale y las casas se mojan, ¿no? Pero no es nada peligroso, solamente hay que tener cuidado. Y la bahía de La Punta se partió
y hay una parte que quedó sumergida debajo del mar que se le llama el Camotal. Y esa parte del Camotal se visita cuando uno ve las islas de Callao. La iglesia principal que tiene la punta es la iglesia catedral de la punta. Miren, el Callao no tiene catedral, pero sin embargo, uno de los distritos más importantes, que es la punta, sí tiene una catedral, tiene un orden, tiene una glorieta muy bonita y tiene, está considerado como uno de los distritos más seguros del país. Muchas personas dicen Callao, no, Callao es feo, peligroso, feo, no, malas noticias, pero también hay cosas muy lindas en el Callao, de las cuales uno tiene que sentirse orgulloso, porque el Callao es maravilloso, tiene muchas cosas buenas, y así como salen las malas noticias, también se deberían de salir las buenas noticias de todo lo bueno que tiene el Callao, porque tiene muy buenas cosas. Luego, si ustedes se fijan, en la punta van a encontrar un lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo es la parte de la playa de la Arenilla. Ahí se han hecho una serie de miradores muy bonitos para poder observar las aves, específicamente en la tarde cuando retornan de pescar. Y hay ahí todo un ecosistema especial y ahí también se practica, porque es como una buena posada, se practica lo que es el deporte del remo, porque ahí nunca hay oleaje ni nada. En la otra parte de la bahía tampoco hay oleaje. Es muy raro que haya oleaje, salvo cuando el mar está muy movido. Y ahí está la mayor cantidad de embarcaciones del Perú. La mayor cantidad de barcos, de yates, veleros, catamaranes, lanchas, deslizadores están ancladas ahí. No hay otra bahía todavía que tenga tal cantidad de embarcaciones. Muchos turistas dicen, eso parece Miami chiquito, ¿no? Tan bonito. Y mucha gente también se sorprende de que la punta, siendo tan bonita, tan segura, no tenga hoteles. Porque no hay inversión hotelera en esa zona. Entonces, si de verdad hay gente que dice, caramba, yo no sabía que esto existía, debería haber un hotel, yo quiero alojarme acá. Entonces, hay un hospedaje muy básico, que creo que no se usa para turismo, pero bien básico y escondidito, y después no hay otro servicio de hospedaje donde uno pueda dar un servicio por lo menos de 2 estrellas. ¿No? Bueno, yo lo presento específicamente por cruceros y seguramente ustedes ya deben haber escuchado y visto acerca del tour de Islas Palomino. Nuestra empresa tiene 3 embarcaciones, yates específicamente, los yates cuentan 2 niveles y nosotros realizamos el tour de Islas Palomino todos los días del año desde hace 18 años. Y de verdad, no ha sido fácil mantenernos, no ha sido fácil porque muchas veces se ve que en verano hay público, en invierno no. Sin embargo, nosotros aseguramos las salidas todos los días para poder brindar un servicio, porque el turismo se tiene que confirmar, si no podemos esperar o sábado o domingo, porque no todo es receptivo, sobre todo viene el sábado o el domingo, ¿no? Entonces, nuestros yates tienen en la parte superior los asientos para los pasajeros, en cubiertas, y en la parte interior, las instalaciones, básicamente, tenemos 2 baños en cada yate, 2 camarotes para poder cambiar la ropa de baño y poder regresar con la ropa seca. Por eso es que nosotros podemos dar el servicio en invierno. Porque hay empresas que hacen el viaje en lancha, pero realmente no sé cómo hacen para regresarse en invierno con la ropa mojada, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos la comodidad y la tranquilidad de poderse cambiar, regresar con la ropa seca y sobre todo cuando hace frío, ¿no? Este es el, seguramente ya muchos de ustedes han ido o han escuchado, esta es la vista, una vista satelital de las Islas Palomino desde, desde el aire. Se ve la isla San Lorenzo, que es la isla más grande del Perú. Luego se ve la isla del Frontón, que es la isla pequeñita que está al costado. Y atrás de esta isla está Cabinzas y Palomino. Las Islas Palomino tienen una cantidad de aproximadamente 8.000 lobos marinos, principalmente que están en mayor abundancia en época de invierno, porque recuerden que los lobos marinos son animales de aguas frías. Entonces en el verano disminuye la población, pero disminuye a 5.000. O sea, tampoco es que van a haber 4 lobos encima de las rocas, sino va a haber una cantidad grande de lobos marinos. Y muchas personas no saben, y muchas empresas y muchas agencias se sorprenden cuando van y dicen, yo de verdad ofrecía las islas, pero no tenía idea que era así, porque la población de los lobos marinos es bastante, bastante grande, ¿no? La isla San Lorenzo, como les decía, es la más grande que tiene Perú, tiene 8 kilómetros de largo, aquí dice 48, que son 8, ¿no? 8 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho y 400 metros de altura en la parte más alta. Hay restos prehispánicos, hay restos coloniales, hay restos incaicos, pero todavía no hay un museo de sitio en la zona. Hay un megaproyecto para hacer también unos hoteles y
todo un balneario en la zona de la isla San Lorenzo, pero por el momento no se está llevando a cabo todavía, porque por el momento la isla San Lorenzo pertenece a la jurisdicción de la Marina de Guerra del Perú y no se puede desembarcar. Quienes ofrezcan tours a las islas, visitar la isla San Lorenzo, les entiendo, porque está prohibido. Es una zona militar, es una zona donde no se puede acercar hasta menos de 400 metros de distancia, peligroso. O sea, pueden, hay orden de disparar. Luego está la isla del Frontón, que también fue en prisión durante muchos años, hasta el año 86, en que fue bombardeada en el gobierno, en el primer gobierno de Alan García, porque hubo un amotinamiento. Recuerden que aquí estuvieron recluidos los prisioneros de alta peligrosidad, los más avesados, violadores, delincuentes, etc. Estuvieron ahí y también pusieron ahí a los terroristas, que eran los prisioneros en ese momento más peligrosos que había. Entonces los pusieron juntos. Y lamentablemente un día se salió de las manos el control de esta prisión y de otras prisiones en el Perú, que se amotinaron en forma sincronizada, pero las otras islas sí se pudieron controlar. Esta de acá no se pudo controlar. Y ya el presidente, que era muy joven en esa época, muy inexperto, muy joven, se emocionó y se decidió bombardear la isla y se murieron todos. Entonces, acá lo que ustedes ven son los restos de lo que queda de la prisión. No es como el atrás, que uno puede hacer un tour y ver las celdas y todas las cosas, porque no se ve, sino simplemente se ve pedazos de lo que queda de la prisión. Pero sí, nuestro guía te está explicando durante el recorrido todo lo que se, todo lo que había y todo lo que en ese momento se utilizaba. Una parte de la isla se llama, o sea, es el Frontón. En realidad, el nombre verdadero es la isla Muerta. Otros le llaman Isla Callao también. Pero lo que fue la prisión solamente fue la parte del frente, por eso le decían el frontón, que es un frente grande. La parte de atrás es un paraíso ecológico, un lugar lleno de aves, lleno de animales marinos. De verdad, es una sensación maravillosa. Pero también, dando la vuelta al frontón, empiezan el encuentro de corrientes. Ahí el mar se empieza un poquito más movido. Cuando las embarcaciones son de pequeño tonelaje, las lanchas de los pescadores se mueven bastante. Recuerda que un yate uno está como en dos pisos. Los que conocen Paracas saben que Paracas, en los deslizadores, el agua se pica. Incluso a veces, artesanalmente, te da un impermeable que es un plástico, tápense, ¿no? Porque tiene el agua a la grande. Pero cuando uno está en un deslizador, el agua está en el primer piso y el agua te cae. Cuando uno está en un yate, uno está en el segundo piso. Porque en el primer piso están los camarotes, están en los baños. Entonces, la cubierta donde están los pasajeros están en el segundo piso. Entonces, si estuviese muy movido, el agua va a caer al primer piso donde están los camarotes, las ventanas están cerradas, no pasa nada. Y es muy difícil, realmente uno se moje en la pasada, luego que ya haya mucho viento, se pica un poquito, pero no es nada donde uno tenga que usar un plástico, tapar, nada. ¿No? Ahí empieza el movimiento. Luego están las islas Calizas, que son las islas donde están los lobos marinos, perdón, las aves marinas. Y esta es una isla guanera hasta la fecha. Aquí se extrae el guano de isla. Cada cierto tiempo, el Ministerio de Agricultura se encarga de hacer el vigilamiento. Hay un guardián en las islas que se encarga de cuidar este llamado antes oro blanco, que incluso nos trajo hasta una guerra, ¿te acuerdas? Entonces ahora ya el guano está nuevamente valorado porque el fertilizante artificial no llega a tener los resultados de un fertilizante natural como el guano de isla. Y nosotros somos afortunados por el tipo de mar con corriente fría peruana que tenemos de tener este ecosistema de aves guaneras y este ecosistema de isla. De verdad que somos bien, bien dichosos de tener el mar que tenemos. Y luego ya viene la isla Palomino, que como les decía, tiene entre 7.000 y 8.000 lobos marinos, incluso en los censos que hace IMARPE anualmente, en una temporada donde entró una corriente fría, se llevó a registrar hasta 12.000 ejemplares de lobos marinos, porque no son datos que a mí se me ha ocurrido poner así porque yo veo los lobos, sino son datos que tienen una fuente que es el Instituto del Mar del Perú, que se encarga de hacer un censo cada cierto tiempo y contabilizar cuántos lobos marinos se encuentran en la zona. Generalmente son lobos marinos chuscos, que son la especie que más abunda, casi no hay lobos finos, para casi no hay lobos finos, pero lobos finos, y también hay una gran cantidad de aves. Entonces es un paisaje, es de verdad una ventaja tener algo tan cerca de Lima, una de las rutas cortas de Lima, donde de verdad todos merecemos visitar, todos merecemos darnos esa alternativa de viaje cercano, sin necesitar del alojamiento o necesitar de grandes visitantes. Hay gente que incluso visita las islas, debe estar mostrando su casa, ¿no? No tiene ni siquiera que gastar
el almuerzo. Luego tiene las islas que tienen, como les digo, en la gran población de lobos. Todo eso que ustedes ven en la pared de las islas son los lobos marinos, que parecen piedras, pero son lobos. Ahí tiene también a una persona muy simpática, muy contenta, nadando, no es asustada, ni gritando. Hay una persona de la tercera edad, aunque usted no lo crea, muy sonriente, nadando con los lobos marinos. No, no son agresivos, por eso acá estamos completos. Porque yo me bañé una tarde con los lobos, no ha pasado nada, pero... No, nosotros tenemos autorización de CERNAM para poder nadar allá, pero siguiendo las recomendaciones de los biólogos. ¿Cuáles son las recomendaciones? No abrazar al lobo como flipper, o no tener huesos. Hay gente, es, de verdad, gente es un acuario. En un acuario sí se puede hacer eso, ¿no? Pero nosotros tenemos que acercarnos con las indicaciones que nos da la tripulación para evitar cualquier tipo de inconveniente. Niños también se pueden bañar, es apto para todo tipo de público. Como les decía, personas de todas las edades. Es uno de los pocos viajes que se disfruta bien en familia, porque los viajes en familia son los que mejor recuerdos nos trae, ¿no? Gente joven también lo disfruta. Nosotros les incluimos gaseosas y snacks porque tenemos cocina. En invierno podemos dar bebidas calientes porque tenemos agua caliente para proporcionar. Y en realidad los esperamos cuando ustedes quieran. Pueden verlo con toda confianza. Podemos ir a la oficina a darles mayor información si desea. Nos pueden llamar. Después les vamos a repartir los telepares. Cualquier cosa nos escriben y vamos a estar a su servicio. Muchas gracias por su atención. Gracias, muy amable, la intervención de Cristina Paredes, gerente de Ecocruceros. Seguimos rápidamente. Experiencias vivas en Lomas de Lucumó es otro interesante tema que nos ofrece por Vicetur, cuyo registro portador de Zona Centro del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, y el señor Jacinto Mendoza, emprendedor de Lomas de Lucumó. Vamos a decirlo, vamos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Quiénes somos? Somos una asociación sin fines de lucro, perteneciente al Centro Programa Rural de Canadá de Rey, que está ubicado en el distrito de Pachacama, a 45 minutos de Lima. ¿Por dónde ingresamos? Por la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 36, camino a Lurín. Este emprendimiento es una iniciativa local que lo emprendimos en el año 96, teniendo como potencial todo lo que son los ecosistemas de lomas. ¿Y por qué partimos de crear este espacio natural y protegerlo? Si bien es cierto, el Centro Poblado Rural de Cabo Verde era un espacio de ganaderos, un espacio que nosotros siempre usábamos, este espacio natural, como área de pastoreo. Pero nosotros también decíamos que cada ganadero se iba desapareciendo, iba vendiendo su ganado. Y veíamos que desde Lima hacia el sur se iban acabando las lomas. Veíamos a la loma de Villamayuya, a la loma de San Juan de Miraflores, que se iban llenando de viviendas. Y nosotros decíamos, pues esta loma también va a llegar el momento en que se van a llenar de viviendas. ¿Qué hacer si vamos desprotegiéndola con un uso que ya no tenemos, como es la ganadería?
trabajar todo esto. Pero contamos ahí con el apoyo del ingeniero Andrés Alencastre y el apoyo de Pachacama de Aventuras y la persona de George Coffin para lograr y hacer un circuito donde podíamos atraer a todas las personas de Lima y después también personas de extranjero. Ese fue un primer plano de nuestro circuito. Un circuito que no solamente aquellos que han visitado, o esta persona que ha visitado allá abajo, el último, no era solamente el recorrido que hoy se hace, era un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, donde teníamos la unión de tres pueblos, Quebrada Verde, o el circuito Loma del Lúcumo, Guayabo y Picapiedra. Pero en un momento dado coincidimos en las ideas y después ese proyecto y solo se continuó con Quebrada Verde y el circuito Loma del Lúcumo. Esta iniciativa se logra inaugurar por primera vez en el año 2003. Este es el año 11 de esta iniciativa. Una ubicación en el distrito de Pachacama, a menos de 40 minutos al sur de Lima. Es el último ecosistema más extenso y cercano a la ciudad capital. Es una formación natural única de estación vegetariana. Posee una invidiable riqueza ecológica e histórica. Ha sido declarado como ecosistema frágil por resolución ministerial del MINAVI. ¿Qué es lo que ofrecemos en Loma? Trekking, campamento y deportes de aventura, como la escalada y el rapel. Estos son algunos de los atractivos que tenemos y una de las flores emblemáticas que es la flor de Macaes, que hemos logrado recuperarla en una buena cantidad. Inicialmente solamente veíamos unas cuantas flores dispersas en la Loma del Lúcumo. Hoy día podemos tener ya un buen campo de flores amarillas que son las flores de Macaes. También tenemos pinturas rupestres, aves. El circuito turístico Loma del Lúcumo tiene una experiencia de conservación de la naturaleza de forma sostenible y sustentable. Ya lo venimos trabajando como comunidad a lo largo de estos 10 años ya de trabajo. Una iniciativa local con respuesta a la amenaza de explotación urbana de Lima y el interés de expansión de denuncios mineros. Una identificación y reconocimiento del valor ecológico. Un ordenamiento del sitio natural como condicionamiento. Tenemos una caseta informativa. Tenemos un espacio donde recibir al turista y poder dar la información completa de cómo se inicia el proyecto, ya que es uno de los proyectos que empezó en Loma del Lúcumo y hoy día nos están siguiendo Villa María, Macomarca, Independencia y otros lugares que también tienen espacios naturales de Loma y que posteriormente estaremos formando la red de Loma de Lima. También contamos con un restaurante, con unos lugares para vender productos de la zona, ya que en el valle hay muchos productos para poner, y así que hemos aprendido a eso. Bueno, eso es lo que le podría decir con lo que respecta a la Loma del Lúcumo, ¿no? Muchas gracias y esperamos que nos... Vamos a invitar a los expositores, corte cada bien, acompañamos aquí, por favor, en la mesa de honor, a los expositores que han estado con nosotros el día de hoy. A bien, el público que está con nosotros, se formula la pregunta que tiene conveniente, levantando previamente su mano para alcanzarles los micrófonos y que puedan hacer sus preguntas correspondientes. Adelante, por favor. Solíbar Raza, del Gran Turismo de Centur Lima, Carlos Candela, presidente de la Agencia de Viajes Candela, Prospero Antonio Vinches,
César Hernán, Sonia Mendoza, de Dos Días de Sierra, Río de Perú, Cecilia Paredes, de Eco Cruceros, y Casino Mendoza, emprendedor de Lomas de Lucumo. Ahora sí, abordamos, por favor, levantar la mano para alcanzar el micrófono para que ustedes tengan bien hacer las preguntas a nuestra mesa de honor, a los señores expositores. Ahí atrás, por favor. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Uribia, periodista especializada en turismo. Quisiera que cada uno, sobre todo digamos, de los agentes de viaje, operadores o representantes de Lomas del Lucumo, nos puedan indicar qué temporadas son las mejores para, digamos, incentivar a los limeños a poder viajar, ¿no? En el caso de las Lomas, en el caso de Lunahuaná, en el caso de Canta, ¿no? En los casos que han referido para sí, como ya nos mostraron las bondades, los atractivos, los circuitos, un poco incentivarnos más y saber exactamente qué temporadas son las más adecuadas. Bueno, en el caso de Loma de Lucumo, el ecosistema de Lomas, ustedes por general tienen dos etapas, la etapa seca y la etapa de verdor. Esta etapa puede comenzar en los meses de junio o en los meses de julio o de mayo, dependiendo cómo se presente la temporada, ¿no? Y para eso nosotros lo promocionamos a través de la radio, la televisión o también a través de la página web, ¿no? Para que ustedes puedan estar al tanto y puedan tener el momento preciso. La primera forma de que se presenta este inicio de Lomas es con la flor de Macaes, ¿no? Muchas veces hay visitantes que llegan, por ejemplo, en estos meses y no encuentran la flor de Macaes, pero la flor de Macaes tiene un periodo de vida de una semana y escalonadamente lo puede ver a veces hasta un mes. Entonces, eso es. Puede ser los meses de junio, julio o agosto y dura hasta noviembre o diciembre. Bueno, en cuanto al sur chico, el destino principal que es Lunahuaná, pues tenemos la bendición de Dios de tener temporada todo el año, ¿no? Porque tenemos un clima especial por la geografía, la ubicación, los cerros. Entonces, en los meses de verano, el río está grande y tenemos tres zonas para correr. En los meses de invierno, hay sol todo el año. El sol siempre sale en invierno un poquito más tarde, ya no sale a las 7, saldrá pues a las 10. Pero igual sale y calienta. Entonces, Lunahuaná es para todo el año. Bien, en lo que respecta a Canta, para poder visitar es a partir de marzo hasta la quincena de noviembre, ya que está ubicado en la zona quechua, entonces la lluvia con más precipitación es a partir de diciembre, enero y marzo. ¿Sí? Al igual que también en Matucana, ¿no? Para la cascada de Tancayo, de preferencia es a partir de marzo hasta la quincena de noviembre, también noviembre a diciembre máximo. ¿Sí? Mientras que respecto a Cayahuanca, Antioquía, se puede visitar, inclusive Guanamo, se puede visitar todo el año también. En el caso de las islas por encima del Callao, se puede visitar todo el año. Generalmente nosotros relacionamos al Callao o al mar como un lugar solamente para visitar en los meses de verano. Pero en realidad no, se puede visitar cualquier día del año y hay también la idea equivocada de que la neblina no va a dejar ver. Recuerda que Callao es diferente que en Miraflores, en Isidro u otro lado de Lima, donde estamos con la neblina atrapada en la misma bahía. Por eso el aeropuerto no es en Lima, es en el Callao, porque su sistema de vientos es totalmente diferente al de Lima. Entonces se puede visitar todo el año. Bueno, buenas tardes. Con respecto a la reserva paisajística, la temporada idónea para ir a visitar es entre los meses de abril y septiembre. En esa temporada ya nos encontramos en época de lluvias, que también es un poco interesante para algunas personas aventureras, quienes manejan camionetas 4x4, desean hacer caminatas a la cordillera Pariacaca. Pero para todo el público en general es a partir del mes de abril. En el caso de la provincia de Ollón, los baños termales medicinales que se encuentran en la